Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana, en donde tratamos de repasar los hechos que consideramos han sido más importantes y que ocurrieron en los últimos días. Y sobre la segunda parte de este Resaltador, como es habitual, una entrevista. En este caso, nuestro compañero Néstor Busso conversando con el vicegobernador de la provincia y presidente de la legislatura, Pedro Pesati, hablando de actualidad política y también de lo que vendrá seguramente en el 2019, teniendo en cuenta que uno de los posibles candidatos a gobernador es precisamente el actual vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati. Este y otros temas de una entrevista que vamos a compartir en la segunda parte. Pero tenemos que comenzar con lo relacionado al resumen de esta semana. Y tenemos que hacerlo con lo que ocurrió a principios de esta semana en la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en donde a través de un mensaje de WhatsApp, una fotografía de WhatsApp, dos trabajadores, trabajadoras de la delegación local, al igual que casi 70 en diferentes puntos del país, se anoticiaban de que eran despedidos, que estaban desvinculados de su tarea diaria dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, que hasta el año pasado funcionó dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero que desde a partir de una decisión del Gobierno Nacional pasó a depender de la Vicepresidencia de la Nación. Esto ocurrió respecto a esta desvinculación que luego, por gestiones realizadas por autoridades locales, nacionales, pero que se desempeñan en la delegación local, lograron la reincorporación, aunque todavía hasta esta tarde no había sido formalizada. Compartimos lo que ocurrió de esta semana en relación a los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Llegamos y nos encontramos con mensajes de compañeros y audios de compañeros que se habían encontrado con toda la policía en la sede del ministerio, en Buenos Aires, en Hipólito Yrigoyen. Y ahí empezaron la policía con los listados y de ahí sale la foto, digamos, de que estaban los dos compañeros de acá de Viedma. ¿Pudiste conversar con la delegada? ¿Qué te transmitieron ellos? ¿Con la delegada de ATE de Buenos Aires? No, digo, con la encargada del ministerio, exactamente. No, fue quien me notificó sin darme ninguna respuesta clara tampoco. Las noticias de que conocimos ayer son el complemento de lo que ya veníamos observando. El vaciamiento de los programas sociales, la baja indiscriminada de pensiones por invalidez, la modalidad del cajoneo de los distintos trámites, pensiones no contributivas, ayudas habitacionales, talleres familiares, entre otros de nuestro ministerio. Sabemos que lo que pasa actualmente en nuestra delegación ya venía pasando en muchos organismos, INTI, ANSES, ENACON, Ministerio de Cultura, RENATEA, Juventud, Biblioteca Nacional, entre otros organismos del Ejecutivo Nacional que han sufrido despidos a mansalva. Pero eso no son hechos aislados. Son un plan sistemático de vaciamiento de las políticas sociales del Estado presente, necesario para profundizar el ajuste hacia los más desprotegidos. Como articuladora y portavoz política e institucional de este organismo, que intervenga y solicitamos tu compromiso para la inmediata reincorporación de las compañeras y compañeros que están circulando de manera perversa sus nombres en listados, listas negras. Estamos haciendo todo lo posible para que vuelvan a ser reincorporados estas dos personas que están trabajando acá en Viedma. Hoy por la mañana sesionó el deliberante local y allí se trató un tema relacionado con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, porque se aprobó un proyecto para solicitar al gobierno nacional, concretamente al Ministerio de Producción, que vuelva a restablecer la unidad tecnológica del INTI, que funcionó hasta enero de este año en el Parque Industrial. Luego, en el marco de una política a nivel nacional de despidos y de desarmes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI de Viedma desapareció y se despidieron a dos de sus trabajadores. Esta mañana en el Consejo Deliberante se aprobó este comunicado y este pedido al Ministerio Nacional para que se restablezca la unidad del INTI aquí en Viedma.
y además se aprovechó la oportunidad de diferentes sectores para repudiar los despidos ocurridos en otros ámbitos del Gobierno Nacional. No es casual, o sea, no es que de repente hay dos trabajadores del INTI, cinco del ENACOM, uno de la CNC, el otro de la ANSES en Patagones, por ejemplo. Esto es el achique del Estado, es la pérdida de programas que estaban allí porque había que garantizar un derecho, que estaban allí porque se había logrado garantizar un derecho y que estaban allí porque, al igual que en el caso de la reincorporación de los trabajadores del área de pensiones, y digo reincorporación porque le vamos a hacer cumplir la palabra a los funcionarios que salieron raudamente a hablar de gestiones. Entonces ya hablo de reincorporación, aunque no haya una cuestión formal, y sí la hay para el despido, que es un telegrama. Esta reincorporación, decía, se logra por la lucha colectiva. Que nadie salga a decir que ningún trabajador sobra, que ningún trabajador es ñoqui, porque si alguien sobra es porque ellos están desmantelando los programas y están dejando sin el trabajo diario y cotidiano a todos estos trabajadores. Si hace 2 años que no se entrega una pensión, por supuesto que los trabajadores y trabajadoras llegan a la oficina, se toman un mate y lloran en el baño cuando le tienen que decir a un beneficiario que su pensión no salió o que su pensión se cayó. Acá no sobra nadie. Lo único que sobra es la desidia, la falta de respeto hacia los trabajadores, la falta de respeto hacia los beneficiarios y las ganas de ajustar el Estado para redistribuir ese dinero entre las 100 familias más ricas del país. Y otro de los temas que queremos destacar en el ámbito local y provincial también tiene que ver con un pedido que han hecho desde Nuevo Encuentro a nivel local y provincial para que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que desde hace poco tiempo está a cargo de Fabián Gatti, investigue y trate de ver si no existe algún tipo de irregularidad en la entrega de subsidios que recibieron clubes de nuestra provincia en el último tiempo. Esas dudas que nos generó esa modificación un poco se van certificando una semana después con la aparición en el boletín oficial otra vez de 2 subsidios que nos generan bastantes dudas. Uno es al Club Atlético Villa Regina, en víspera, una semana antes de las elecciones, por 550 mil pesos. Bueno, en el decreto dice, si viene sintetizado, dice cuál es el objetivo de ese aporte no reintegrable, que es la construcción de un albergue. Bueno, puede ser que se dé la posibilidad de con ese dinero poder terminar construyendo el albergue que debe tener seguramente una funcionalidad social, etc. Y aparece otro que nos genera muchísima más duda, que es al Club Argentino del Norte, por 600 mil pesos, y ese club es dirigido por la legisladora provincial de Juntos Somos Río Negro, Tania Lastra. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En primer lugar, le vamos a exigir o le vamos a pedir, solicitar al nuevo fiscal de investigaciones administrativas acerca de la legalidad o la conveniencia de hacer esa modificación de un decreto que es un hecho normativo desde el Estado de importancia, bastante importancia. Y como todas las semanas, queremos irnos con una buena noticia, finalizar esta primera parte con una buena noticia, y tenemos que hablar de Patagones, porque luego de lo ocurrido el 23 de marzo, cuando la policía, por orden del intendente José Sara, trató de impedir la pintada de pañuelos en la Plaza 7 de Marzo, en el marco de las actividades organizadas por la Semana de la Memoria por la Verdad y por la Justicia, esta semana el Consejo Deliberante trató y aprobó una ordenanza que declara de interés cultural
y educativo a esos pañuelos que quedaron pintados y que hoy están todavía pintados allí en la Plaza 7 de Marzo. Compartimos la emoción de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado que llevaron este proyecto, que ya hoy es una realidad. Concretamente, el proyecto lo que propone es que los pañuelos pintados en la Plaza 7 de Marzo sean declarados de interés municipal, cultural y social por el símbolo que representan, y parte del articulado de lo que se compromete en esa ordenanza es a su preservación y a su restauro y a tomarlos como símbolo de la lucha inclaudicable. Todas estas cosas que hemos venido contando y que además es tan importante porque simbólicamente es esta plaza, tienen que estar en todos lados, pero especialmente en las plazas que se instalan frente al poder. Esta Plaza 7 de Marzo es la que está enfrente a la municipalidad, es la que está frente a la iglesia, es la plaza del centro, es donde venimos a celebrar y donde venimos a reclamar. Es a donde simbólicamente representa a la Plaza de Mayo. Y de esta forma llegamos al final de la primera parte del Resaltador de esta semana. Luego de algunos avisos y consejos publicitarios, vamos a compartir la entrevista con el vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati.